Estamos aquí en una reunión de chicas. Ajá. Sí. Madres, seguidoras, todas las mujeres que están viendo este tema les va a interesar muchísimo. Y para ello se encuentra con nosotros nuestra queridísima doctora Yulisa Garisto. Está nuevamente con nosotros en esta mañana con un tema bastante interesante y, por supuesto, es un tema de mujeres. Por eso nos abandonó Pablo en esta mañana. Pero él está escuchando y prestando atención. Totalmente. Por eso es importante también conocer del tema. Así es. Doctora, bienvenida, mujer. Un gusto tenerla con nosotros. Hola. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, Gisette. Feliz año, doctora, que creo que no la hemos visto desde Año Nuevo. No nos habíamos visto exactamente, así que bueno, esperemos que este año esté mucho mejor que el año pasado. Bueno, lleno de sorpresas, pero que sean buenas. Amén. Totalmente, doctora, y qué bueno arrancar pues el año con esta información que realmente es bastante interesante y es conocer más sobre estos ovarios poliquísticos y más bien en los jóvenes también, ¿no? Para irnos nutriendo muchísimo en este tema, tener mucho conocimiento que es muy necesario y saber cómo y cuándo actuar o identificar un dolor del otro y saber hasta dónde podemos llegar pues con el tema de poder eliminar estos ovarios poliquísticos sin ninguna consecuencia. Bienvenida, doctora. Bien. Este es un tema que no pasa de moda, es un tema que a medida que va pasando los años va actualizándose y tenemos que estar bien al día con cada una de estas novedades en cuanto a su diagnóstico y a su manejo. Y bien, y así muy bien como mencionaba, con respecto a la intención pues de poderlo diagnosticar lo más pronto posible, y esto incluye que pueda ser incluso durante la adolescencia, porque a veces asociamos el síndrome de ovario poliquístico con un problema que es del adulta. Sin embargo, como muchos otros problemas ginecológicos, son parte de la etapa reproductiva de la mujer, y esto inicia desde que aparecen las menstruaciones hasta que llega a la etapa de menopausia. Por lo tanto, es un periodo de tiempo bastante amplio y no estaría bien dejar por fuera a las más jóvenes, porque muchas veces es un problema que empieza y que incluso pudiera corregirse o más aún todavía prevenirse desde la etapa de la adolescencia. Y en general, para que me entiendan un poquito, o sea, siempre escuchamos hablar de los ovarios poliquísticos, realmente el nombre correcto es síndrome de ovario poliquístico. Cuando nos referimos a un síndrome, es todo un conjunto de signos y síntomas, o sea, todo un conjunto de manifestaciones que van a estar desde el punto de vista, en este caso, metabólico, ¿sí?, endocrinológico, hormonal. Por lo tanto, es una entidad que encierra, que engloba muchas perspectivas, y eso también a veces dificulta pues tanto el abordaje como el diagnóstico y el manejo que se pueda ofrecer. A mí me gustaría poder hacer una diferencia, ¿bien? Porque a veces hay un poco de confusión con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Okay. Y hay que entender que hay varias entidades distintas. Una cosa muy, muy aparte es un ovario de aspecto poliquístico. Otra cosa es un quiste de ovario y otra cosa es el síndrome de ovario poliquístico. Hay que saber que existen esas tres entidades y son diferentes unas de otras. Incluso, si lo mencionamos así, el ovario de aspecto poliquístico por sí solo, si no se acompaña de otros criterios, ¿sí?, no puede ser catalogado como un síndrome de ovario poliquístico. Se incluye dentro de los criterios del síndrome, mas no es un criterio único. Incluso durante la adolescencia es muy frecuente que el aspecto habitual de los ovarios sean precisamente así. El aspecto poliquístico es algo fisiológico y no representa ningún problema. Ah, ok, doctora. Yo quisiera saber cuáles son pues esas alertas o esos síntomas que uno, como uno puede en primera instancia identificarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, es algo bastante delicado. Ajá. Y claro, hay una diferencia de una y la otra. Entonces, para tener una idea de cómo poder irlo notando e irnos informando del tema. Claro, esas señales de alarma que debemos prestar atención son basados principalmente en esos tres criterios que llevan al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Uno tiene que ver con respecto a las irregularidades menstruales, y esto va mucho de la mano con el hecho de que en gran parte el síndrome causa ciclos menstruales sin ovulación. Por lo tanto, puede haber cambios en el patrón de menstruación, sobre todo que pase mucho tiempo entre una menstruación y otra, incluso meses. Son mujeres que a veces, que una mujer en promedio debería menstruar por lo menos unas 10 a 12 veces al año. En el caso de un síndrome de ovario poliquístico, esta mujer puede estar menstruando
tres o cuatro veces en todo el año o incluso menos. A veces también es lo más común, sin embargo, también hay otras variables en cuanto al patrón de menstruación que puede ser con respecto a la cantidad de flujos, son flujos menstruales más abundantes de lo usual. También con respecto a la duración de estos periodos, ¿sí? Y también es común que se pueda acompañar de cólicos menstruales. Ese es uno de los puntos que está relacionado con irregularidades menstruales y producto de la falta de ovulación. El segundo punto importante que hay que prestarle atención es con respecto a algo que se llama hiperandrogenismo. Bien, hay ciertas manifestaciones del hiperandrogenismo que no es más que un aumento en las hormonas masculinas. Las mujeres también tenemos hormonas masculinas, a ese grupo de hormonas se le conoce como andrógenos. Y cuando están más elevadas, físicamente, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque pueden haber brotes importantes de acné, principalmente en la cara, en el pecho, en la espalda. Puede haber crecimiento de vello, pero particularmente en zonas donde le crece es a los hombres. Por ejemplo, en la cara, en la barbilla, en las mejillas, el bozo, en la línea media por debajo del ombligo, en el pecho, en la parte baja de la espalda. Bien, son áreas donde usualmente la mujer puede que lo tenga un poco más grueso, pero no debería estar tan abundante. Eso tiene ciertos criterios a la hora del examen físico en el consultorio de poder evaluar si se cumple cierto puntaje para poderlo catalogar como hirsutismo. Hirsutismo, les repito nuevamente, crecimiento de vello en área donde usualmente le crece es a los hombres. Doctora, otro dato, dígame. Una consulta, mejor dicho, ¿a qué se debe este aumento de hormonas masculinas? Bien, ¿hay alguna razón en específico? Sí, ahí se ha tratado, hay muchas teorías que llevan a la explicación del síndrome ovario poliquístico, nada en concreto, sin embargo, se ha visto que hay cierto desequilibrio tanto en la formación como en el transporte de estos andrógenos, principalmente a nivel de los ovarios. Y entonces, lo que lleva a veces asociación a algo que se llama insulinoresistencia, esto interfiere con toda esa serie de señales que tienen que regular un ciclo menstrual y estamos hablando que son señales bioquímicas que parten desde el cerebro a nivel del hipotálamo, que tiene que haber una respuesta en la hipófisis y después a nivel de los ovarios. Entonces, tenemos una falta de coordinación, un estímulo inadecuado desde el punto de vista hormonal y es lo que nos lleva a ese desequilibrio. Pueden aumentar estos andrógenos e indirectamente entonces hay falta de reclutamiento de los folículos a nivel de los ovarios, de la producción de hormonas en los ovarios, lleva a la falta de ovulación. Es algo bastante complejo, pero por eso precisamente es que vale la pena que si hay una sospecha, mejor revisarlo. Y esa revisión va desde la historia clínica, el examen físico, y nos acompañamos de exámenes de laboratorios muy concretos y de evaluación por ultrasonido. Importante, okay, doctora. Y si hablamos de complicaciones, es decir, si no se identifica a tiempo, si no se trata a tiempo, ¿cuáles serían esas complicaciones pues, que podemos conseguir a través de este síndrome? Bien, hay varias y dentro de estas pudiera mencionar sobre todo que desde el punto de vista del síndrome de ovario poliquístico muchas veces se puede asociar a otro síndrome que se llama metabólico y que incluye algo que se llama resistencia a insulina. Bien. Muchas veces también va de la mano con sobrepeso o con obesidad. Por lo tanto, si no hay un adecuado control a largo plazo, va a haber mayor riesgo de enfermedades crónicas que son dependientes de todos estos factores, como pueden ser la hipertensión arterial crónica, la diabetes, las enfermedades coronarias, muchas enfermedades circulatorias. Entonces, en la medida que uno logre controlar o prevenir el síndrome ovario poliquístico, a largo plazo también vamos a prevenir estas enfermedades metabólicas. Lo otro que se asocia, muy importante, y a veces también representa un temor muy importante para muchas mujeres, es la dificultad para lograr embarazo. Y por supuesto que esto es secundario al hecho de que durante el síndrome ovario poliquístico puede haber ausencia de ovulación. ¿Sí? No hay una correcta ovulación
y por supuesto que necesitamos una ovulación para lograr los embarazos. Correcto. Entonces, muchas mujeres con síndrome ovario poliquístico, de hecho, se percatan que tienen este problema a la hora que ha pasado más de un año sin ningún método anticonceptivo, que están buscando el embarazo y que no lo han logrado. Ok, o sea que es determinante, pues definitivamente ese chequeo general precisamente para identificarlo a tiempo y que esto pues obviamente no impida pues el tema de la fertilidad, que sí es algo importante pues, para las mujeres hoy día y que a veces desconocemos que por eso también se puede dar. Pero me llamó la atención que lo mencionó, claro, en segunda opción, ¿cierto? Sí, es un conjunto, o sea, no podemos decir cuál es una más importante para otra, pero realmente para quizás para muchas mujeres el tema de fertilidad tiene un peso muy importante. Ok, doctora, ¿algún otro consejo que nos pueda brindar pues sobre este tema en donde debemos pues tomar pues esa acción inmediata, esa prevención y el cuidado pues necesario? Porque si bien es cierto, estamos acostumbrados a ir al médico únicamente cuando ya sentimos pues la molestia al máximo. Entonces, usted como profesional que nos pueda enviar pues un consejo en estos momentos que los televidentes le están viendo. Sobre todo con la atención ginecológica, lo que buscamos es en gran parte la prevención y la detección temprana de enfermedades. Y esto va a depender mucho de que la mujer tenga el hábito de un control ginecológico regular, y esto desde temprana edad, desde la infancia, desde la adolescencia, se pueden ir captando, por un lado, las enfermedades, y por otro lado, se le pueden ir dando toda esa orientación con respecto a precisamente cuáles son las señales de alarma que deben prestar la atención y cuáles son posiblemente a lo que está relacionado. Por lo tanto, esa cultura de ir al ginecólogo, tenerlo como algo que sea positivo, no tenerle temor, y es parte también de esa educación en salud y sexual y reproductiva que deben tener todas las mujeres. Sobre todo, no solamente para ir detectando, ir orientando, sobre todo si ya sabemos que hay ciertos factores de riesgo en específico, como por ejemplo las alteraciones nutricionales, entonces, sobre todo en las más jóvenes, poder ir haciendo esos cambios que se necesitan con respecto a una buena alimentación, a una buena actividad física, y de la mano entonces vamos a ir previniendo muchas condiciones que se van a estar relacionando con esto. Doctora, ¿qué pasa con esas mujeres que llegan tarde, por así decirlo? Yo tengo amigas que me dicen, oye, la doctora o el doctor me encontró demasiados ovarios poliquísticos, incluso me han dicho, me sentía como una tortuga, o sea, yo vi eso y eran como puros huevitos porque son un montón, o sea, son como que se reproducen automáticamente. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos para estas mujeres? ¿Hay que operarse? ¿Lleva un tratamiento oral? Cuéntenos cómo son estas recomendaciones para los tratamientos. Desde el punto de vista, por ejemplo, cuando hablamos de un ovario de aspecto poliquístico como parte de los criterios, realmente va de la mano con que los mismos folículos que tienen los ovarios, que por ultrasonido se ven como pequeñas bolitas negras, simplemente están más visibles o hay mayor cantidad o están más grandes, y en la proporción que hay más folículos, por supuesto, esto va a aumentar el volumen de los ovarios. Estamos hablando que un ovario normal puede medir en promedio unos 2 centímetros y medio. Una mujer con un ovario de aspecto poliquístico puede tener un agrandamiento de estos ovarios entre 3 a 5 centímetros como mucho. O sea, realmente tampoco es que van a haber un aumento tan significativo. Por lo tanto, no hay necesidad de manejo quirúrgico. Okay. Bien. Quistes de ovarios, que son otra entidad, en ese caso sí pudiera tener la necesidad de un manejo quirúrgico. Exacto. Ya por el lado del manejo, estrictamente, una vez se haya contemplado el diagnóstico, pues hay que muchas veces ir de la mano con un nutricionista o un nutriólogo, los endocrinólogos, bien, y los ginecólogos, para tratar por lo menos de contrarrestar lo que desde el punto de vista metabólico o hormonal se pueda lograr distinguir. El control de peso va a ser muchas veces el primer paso, sobre todo a aquellas mujeres que se les ha detectado un sobrepeso, una obesidad o por lo menos un aumento en el porcentaje de grasa corporal. Y otra, dentro de la otra línea de tratamiento, también vamos a optar por medicamentos que nos ayuden con la resistencia a la insulina. Y son medicamentos, quizás el más conocido, más popular, es la metformina,
que incluso un medicamento que utilizan los diabéticos, pero no para bajar el azúcar en sangre, sino por otros mecanismos que se consiguen, pues mejora la resistencia a insulina y así de esa manera el transporte de las hormonas. Y también se puede optar por tratamientos hormonales. Hay que dejar muy claro que el síndrome ovario poliquístico como tal no tiene un tratamiento definitivo, no tiene un tratamiento curativo, sino que vamos a tratar de contrarrestarlo y también de manejar los síntomas. Si a esa mujer se le ha identificado que los síntomas que más están molestando son, por ejemplo, el acné, el crecimiento del vello, o las irregularidades menstruales, hay ciertos tipos de anticonceptivos que, más allá del efecto anticonceptivo, también pueden tener algo que se llama potencia antiandrogénica, que precisamente va dirigida a, por un lado, mejorar esos síntomas. Exacto. Y por otro lado, también a regular esos ciclos menstruales. Buenísimo, doctora, de verdad, buena información, y yo creo que esto también es importante para hacer un llamado a todas las madres para que, por supuesto, a sus hijas las lleven al ginecólogo a temprana edad. De verdad, esto es muy necesario, tal cual lo menciona la doctora, jóvenes, para que tengan esa atención y lo hagan constante, porque es necesario para evitar este tipo de complicaciones. Doctora Yulisa, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana, que tenga usted un bonito día. Como no, con mucho gusto. Que pasen buen día. Gracias, igual.